La designación de Sanlúcar como capital española de la gastronomía está dando excelentes resultados desde el punto de vista turístico. Los datos reflejan que en los 6 primeros meses del año, la población flotante de la ciudad ha crecido un 50% desde el mes de enero, muy por encima del año anterior en el mismo periodo. Según ha informado el alcalde Víctor Mora, una vez que se conoció en noviembre pasado la designación de Sanlúcar como capital española de la gastronomía, la población ha ido incrementándose de manera paulatina durante los 6 primeros meses del año, contribuyendo a la deseada desestacionalización turística. Así, en enero la población de la ciudad alcanzó los casi 100.000 habitantes. En febrero y marzo la cifra fue similar, llegando a los 104.000 habitantes en abril, a 107.000 en mayo y a casi los 110.000 en junio. Estos datos son similares a los que únicamente se han alcanzado en los meses de julio y agosto de años anteriores, lo que supone que el verano recién iniciado probablemente será espectacular. Y lo hemos querido comprobar desde el mes de enero. ¿Por qué? Porque veíamos mucha gente y sobre todo para apoyar esa tesis de que hemos conseguido desestacionalizar el turismo. Entonces, desde el mes de enero hemos tenido ya en Sanlúcar en torno a 99.000 personas, que se cumple también las mismas cifras en el mes de febrero. Marzo, abril y mayo superamos los 100.000 y ahora mismo en junio hemos tenido en torno a 110.000 personas. Estamos hablando 30 o 40.000 habitantes más de lo habitual en Sanlúcar, pero ya no en los meses de verano, que sería lo más normal, ¿no?, sino ya desde el mes de enero. Un turismo nacional y cada vez más un turismo internacional. Y eso, claro, eso también se nota en la ciudad, en el número de personas que están consumiendo, gastando, invirtiendo, que cada vez se invierte más, pero también en que las necesidades para decentar la ciudad pues van creciendo. Así que en ese camino también nos pondremos. Primero tenemos que saber los datos, unos datos más que positivos y que demuestran no solo que Sanlúcar, como bien decía, es que está de moda, sino que ya es un referente desde el punto de vista gastronómico, turístico, cultural, y que se demuestra con esos datos que veíamos tanto desde el punto de vista de ocupación, de visita a la oficina de turismo, como también en población que tenemos en Sanlúcar. Estos datos se evalúan en base a las cifras de recogida de residuos sólidos urbanos, con los que se puede hacer una estimación de la población de la localidad y se puede calcular que Sanlúcar aumentó su número de habitantes en estos meses, como ya hacía en los meses de verano de los últimos años. El cálculo se realiza según los criterios del Plan Director de Residuos de Andalucía, a los que se les aplican los parámetros de corrección necesarios para adaptarlos a la dinámica de generación y recuperación de residuos actual en un municipio turístico costero como Sanlúcar, en el que se estima una cantidad generada de 0,95 kilogramos de residuos por habitante y día. La previsión de ocupación hotelera es también otro dato significativo que ha subrayado el alcalde. Llena los meses de julio y agosto y por encima del 90% en septiembre.